Gran ambiente en el Estadio Saputo en Montreal, ciudad olímpica en 1976, que recibe a la selección de Canadá para enfrentar a Honduras en esta nueva jornada aquí. Fuera de micrófono, que era realmente una vergüenza el estado del campo. Ojalá, me imagino que lo habrán dejado a punto. Veremos cómo está en cuanto empiece el partido. Contra Jamaica se jugó en Toronto. Contra Honduras en la ciudad de Montreal. Contra México en octubre será en la fría Edmonton. Vamos ya mismo a las imágenes desde el Stade Saputo en Montreal con el arbitraje del Tico Walter Quesada, quedando por supuesto todo listo y todo dispuesto para el inicio del partido. Señoras y señores, arranca el encuentro. Ya están jugando en Fútbol Telemundo las selecciones de Canadá y Honduras, atacando de derecha a izquierda en sus pantallas en estos primeros 45 minutos el conjunto local, el conjunto canadiense, con la necesidad de sumar de a tres. Queda claro, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que ocurrió en el debut frente a Jamaica. Revisemos entonces, Gustavo, si te parece, las alineaciones. Cómo no, así están entonces en este Stade Saputo. Canadá local va con Lars Hirschfeld en el arco, Paul Staldieri capitán, Adrián Sirius, Richard Hastings y Mike Lukowski en la defensa. Patrice Vernier, Atiba Hutchinson y Julián de Guzmán en el medio campo. Duan de Rosario de enganche y arriba Ali Herbal, goleador con 4 goles. Y Tomasz Racinski, el polaco nacionalizado, en la delantera. Dale Mitchell es el técnico de Canadá. El colombiano Reinaldo Rueda manda el siguiente 11. Noel Valladares en la puerta. Osman Chávez, que es la novedad en reemplazo del expulsado Maynor Figueroa. Henry Tomás, Víctor Bernárdez y Emilio Izaguirre en el fondo. En la mitad de la cancha, Sergio Mendoza, que jugó de lateral derecho frente a México, lo hace un poquito más adelantado. Wilson Palacios, el Lobo Amado Guevara y Ramón Núñez, la novedad por Rambo de León. El Bambino, Oscar David Suazo y Carlos Koski en la delantera. Dos hombres en punta entonces para la selección de Reinaldo Rueda, que tiene evidentemente cambios obligados. El de Maynor Figueroa, expulsado, reiteramos, frente a la selección mexicana, y la de Rambo León y el ingreso entonces de Ramón Núñez, lo que obliga a poner a Koski y al Bambino Suazo, digamos, en el frente de ataque. Así es, Ramón Núñez vendría a ser una especie de unión entre lo que son Suazo y Koski y Guevara y Palacios, que van a jugar un poquito más atrás. El dibujo táctico que pone Rueda es el 4 en el fondo. Sergio Mendoza y Wilson Palacios de contención, Amado Guevara, Ramón Núñez un poquito más adelante y Koski y Suazo en la delantera. Aquí está saliendo el conjunto catracho, ya la tiene el Bambino, Oscar David Suazo, le estaba perdiendo, reclaman una falta, está jugando virtualmente de local. Aquí en Montreal, una capacidad de 13.000 espectadores, este escenario, casi 3.500 son hondureños. Y aquí se viene el conjunto canadiense, costado izquierdo para Radzinski. Buena jugada, balón arriba, estaba despejando bien con golpe de cabeza Víctor Bernárdez. La presión en estos primeros instantes es para el conjunto hondureño. Otra vez Radzinski, tomando ahora el servicio para Klukowski. La pelota se va por el costado izquierdo a Maka Kuklowski. Mete el servicio, el primer palo, estaba despejando en el fondo Víctor Bernárdez. Será lateral en ataque con el propio Kuklowski. El lateral izquierdo favorable al conjunto de la hoja de Maple. Ya la tiene Julián de Guzmán, acaso el más experimentado, ¿no? Compañero de Guardado en el Deportivo La Coruña. Y uno de los extranjeros de esa selección. La réplica ahora para la selección catracha. Walter Quesada es el árbitro. Leonel Leal y Osvaldo Luna lo asisten. Ternatica para el encuentro de hoy. El toque para Bernier. Y aquí viene el servicio. Costado izquierdo, chocando en la humanidad. En el fondo para el tiro de esquina, favorable al conjunto canadiense. Este es Tomasz Radzinski. Toma la iniciativa el equipo local. Se va contra el campo de Honduras, que espera agazapado y para contragolpear. Sube Hastings, también Sirius, Staltieri. Va a venir el tiro de esquina. Ali Yerba para pegarle. Por el costado izquierdo, la pelota arriba.
Darius con golpe de cabeza al primer palo. Aprovecha la desinteligencia del fondo. Catracho la manda a guardar. Baldazo de agua fría. Gol de vestuario. Gana Canadá 1-0. Cuando todavía nos estábamos acomodando, cuando estábamos recién empezando el partido, Adrián Sirius le gana a Osman Chávez, que se duerme. Frentazo impecable en el primer palo. Se la clava al ángulo a Valladares, que nada puede hacer. Sorpresa, baldazo de agua fría, como dijo Sami Sadovnik. Se pone en ventaja. Tranquilidad para el local, que ahora juega con el resultado. No había pasado nada, Sami, todavía. Aunque estaba con más intención el equipo canadiense, como habíamos dicho, que había tomado la iniciativa. El primer gol de Sirius con la camiseta canadiense. 18ª presencia. Ojo que está amonestado del primer partido el Dwayne de Rosario y Atiba Hutchinson, que si ven una cartulina amarilla no jugarán frente a la selección mexicana. Wimisi, ahí está la voz del estadio en correcto francés indicando la apertura en el marcador. Gana Canadá 1-0. Y ahora tendrá que salir a buscarlo el conjunto de Reinaldo Rueda. Se complica, siempre un gol tempranero complica. Cambia los esquemas de lo estudiado en el vestuario, de la charla técnica, de lo que se habla antes de entrar. Veremos cómo reacciona desde el punto de vista anímico esta Honduras, que por lo que dijimos respecto de lo de Julio César Rambo de León, generalmente cuando un referente deja una selección en plena concentración siempre de alguna manera influye en el resto del grupo. Veremos cómo se maneja Reinaldo Rueda y sus muchachos para poder levantar este 0-1 tempranito. Un gran culebrón se armó en Fort Lauderdale, donde se concentró previo al viaje a Montreal con la selección de Honduras, que había llegado lesionado Rambo León de su club El Parma. Reinaldo Rueda y el comando médico de la selección no recibieron absolutamente ningún informe del club emiliano, que es lo que regularmente por el conducto lógico se hace. Rambo dijo que tenía unas molestias, que tenía una pubalgia. Lo revisaron, conversó en privado con Reinaldo Rueda y abandonó la concentración. No se sabe, obviamente, lo que conversaron de manera privada. Rambo hizo la más fácil, echarle la culpa, como siempre, a los periodistas, que tergiversaron sus palabras. Lo cierto es que Rambo dejó la concentración y no viajó a Montreal. Bueno, todos son supuestos, ¿no? Supuestamente Rambo León habló primero con los periodistas que con el técnico. Y no habló bien de la infraestructura que tiene la selección hondureña o el cuerpo médico como para poder sanar una lesión tan grave como una pubalgia, porque uno dice una pubalgia. Es una lesión que hay que tenerle cuidado y hay que recuperarla a tiempo, porque si no tiene que ir sí o sí a la operación. Esto molestó a Reinaldo Rueda, llegó a sus oídos de que el jugador había hablado primero con los periodistas y le pidió que se fuera de la concentración. 72 horas después pidió disculpas Rambo León y pidió que lo tenga en cuenta para el próximo partido de Honduras. ¿Será? Aquí viene la pelota larga. Buscaban a Lee Yerba, que hoy también ingresa. Y está el hombre nacido en Camerún. Y es el goleador, además, de la selección canadiense, con 4 goles. Juega en el Milton Keynes Dons, recién ascendido a segunda división de Inglaterra. Y lo deja en el banco a Rob Friend. El otro día, frente a Jamaica, lo reemplazó. Y evidentemente el técnico Dale Mitchell apuesta por el inicio con Ali Yerba y con la posibilidad de Hirschfeld, el portero que reemplaza a Pat Onstad. Un cambio a lo mejor sorpresivo, teniendo en cuenta la experiencia del portero titular de la selección canadiense. Así es, el arquero titular de hoy, Lars Hirschfeld, juega en el club de Rumania. Cuando ves ese cambio de arquero, generalmente siempre es por lesión, ¿no? O por expulsión. Es raro ver un cambio de arquero de un partido a otro con tan poco tiempo entre un encuentro y otro. Pero a Dale Mitchell por ahora le salió bien lo de Yerba. Veremos cómo le va con el arquero, ¿no? Todavía Honduras no lo ha probado, ni de lejos ni de cerca. No se ha acercado, el arquero es un espectador más hasta aquí en estos casi 9 minutos de primer tiempo. Aquí estaba Osman Chávez trabando por ese costado a Yerba. La salida ahora por el costado izquierdo, parte alta de su pantalla, para el conjunto catracho. Ramón Núñez equivoca el pase, ya la tenía Bernier, y otra vez para Yerba. Aquí se viene el conjunto canadiense, la marca de Chávez. Se va la pelota, Quesada, sí señores, el árbitro del encuentro no podía dominarla. Con algunas variantes interesantes hoy Reinaldo Rueda. ¿Se fue esa pelota? A ver. Me parece que no, ¿eh?
allí en la segunda. Segundo, ¿no? Toque, sí, salió toda. 9 goles con la camiseta canadiense. Hombre nacido, decíamos, en Camerún, pero adoptado aquí en Montreal, donde se origina el partido, el Stade Saputo. La salida en el fondo para el conjunto catracho con Víctor Bernardes. Ya la tiene en la mitad de la cancha. Por ese costado la pelea del Lobo Amado Guevara en la parte baja. Estaba trepando Mendoza. El toque tranquilamente para Wilson Palacios, el hombre del Wigan. Dejando para Emilio Izaguirre. Cerquita lo tiene en la parte alta de su pantalla Ramón Núñez. Aquí se viene el conjunto de Honduras. El toque y la proyección para Emilio Izaguirre. En el área está Cosley, también el bambino. La primera para el portero Lars Hirschfeld, el pelón que atenaza con seguridad. Primer acercamiento de la selección catracha. Tal vez abrir justamente por la punta izquierda o por las bandas sea la clave para esta selección de Reinaldo Rueda. Aquí presiona Canadá, que gana por 1-0 con gol de Sirius a los 4 minutos. Canadá que ha ganado en 2 ocasiones a Honduras en partidos eliminatorios, en el 85, camino al Mundial de México, y en el 2004 para el Mundial de Alemania 2006. Honduras nunca le ha ganado en partidos eliminatorios en territorio canadiense al conjunto local. Aquí viene Klukowski, metió el servicio, la media luna del área mayor era para Bernier. Balón afuera, será lateral en ataque favorable al conjunto canadiense. Deja el encargo Bernier. Baja también el bambino. Ya la tiene el experimentado Paul Staltieri. Hombre que es compañero de Giovanni Dos Santos en el Tottenham. Es jugador firmado por el Fulham, pero está a préstamo en el Tottenham del español Juan de Ramos. Este es Noel Valladares. Hizo un buen partido en lo táctico frente a México en el Azteca en el debut en el mes de agosto, Reinaldo Rueda. Pero claro, después llegó Pavel Pardo y le salvó la papeleta Sven-Goran Eriksson. Y aquí Honduras comienza desde temprano a perder el encuentro, a diferencia de aquel encuentro en la Azteca. Veremos de qué está hecha esta selección de Reinaldo Rueda, que hoy por lo menos es más propositiva en el ataque, con 2 hombres de experiencia y bien dotados, además físicamente, ¿no? Porque Cosley tiene 1,90 m, un jugador experimentado, importante, que va bien por el juego a él. Si bien Ramón Núñez es el enganche para Suazo y para Cosley, tal vez tenga que ser Amado Guevara quien pida la pelota y que se trate de adueñar del equipo hondureño para que le puedan llegar limpias a Suazo y a Cosley. Todavía no aparece Amado Guevara. La salida de Ramón Núñez. Tocaba por ese costado y la pierde el bambino. Abajo en el fondo Víctor Bernardes, ya la tenía Carlo Cosley. Aquí se viene el conjunto catracho, la tiene la bicolor, el toque de Amado. El bambino, Gendy Tromas, a la izquierda le estaba pidiendo Izaguirre, nadie lo ve. Descargando otra vez para Suazo, la marca de Sirius, va a venir el servicio buscando a Carlos Cosley, ya estaba despejando el conjunto canadiense. Se dormía Julian de Guzmán, viene en el anticipo de Gendry Thomas, va a venir Mike Klukowski, el hombre del Brujas de Bélgica, para el lateral en ataque por el costado izquierdo. Sirve Klukowski. Estamos viendo al rival de México el próximo miércoles por Telemundo. Comenzamos a las 8 del Este, 7 Centro, 5 en el Pacífico. Desde el Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez. La imagen de Dale Mitchell, ex delantero. Jugó 55 partidos con la selección canadiense. Metió 19 goles y decíamos que se jugó por Ali Gerba, ¿no? Jugador camerunés. Bueno, si alguien sabe de delantero tiene que ser él, que fue un delantero. Generalmente los técnicos conocen mejor los códigos en sus exposiciones, o sea, en sus pasadas experiencias en el puesto, que nadie más, ¿no? O sea, pasa con el tema, por ejemplo, del Pato Filió con los arqueros y justamente Dave Mitchell, que fue delantero, por algo lo puso a Ali Gerba. Hasta aquí le dio resultado. Y no se olvide que este miércoles estamos en el Víctor Manuel Reina en Chiapas, el tercer partido de México en condición de local, estrenando, digamos, a nivel de eliminatoria mundialista. Ya jugó allí contra Ecuador algún partido amistoso. Con los relatos de Andrés Cantor, los comentarios de Alejandro Blanco, Casiro Auyama también a nivel de campo.
8705 Pacífico, México enfrentando a Canadá por Telemundo. El centro pasado hace agua en el área menor. La defensa hondureña está sangrando y queda lesionado Racinski. Está sangrando Racinski. ¿Y con qué se cortó? Habrá cortado con los tapones del defensor hondureño. Está pidiendo asistencia, ¿no? Mire cómo está. Con 10 juega Canadá por ahora. No puede ingresar al terreno de juego hasta que sea asistido. En muy malas condiciones. Ya vimos en la apertura cómo trataron de arreglar el terreno de juego. Pero conforme vayan pasando los minutos, mire, usted va notando ya. Sí, mire cómo está solamente con 15 minutos. ¿Sí? Aquí vienen los catrachos y el bambino amaga por dentro. El bambino se tiró. No pasa nada. No pasó nada. Oscar David. ¿Seguro? Estaba muy lejos Quesada, pero así a primera vista me parece que se lanzó nomás el bambino. Entonces lo tendría que amonestar por haber simulado. Es cierto. Oscar David, que dejó el Inter, no lo quería. Yo soy Mourinho, lo que son las cosas. No va a terminar, o bueno, ya terminó en el Benfica de Portugal. Aquí viene Costly. La pierde muy bien, impecable. Julian de Guzmán hizo el gol justamente frente a la selección de Jamaica en el empate, en el debut canadiense en Toronto. Ali Gerba. Otra vez para de Guzmán. Él y de Rosario, los que más conocen con el balón en esta selección. La tenía Patrice Bernier. Este es el autor del gol, Adrián Sirius. Dejando el toque para Staltieri. Otra vez para Sirius. Hombre que juega en la MLS, en el FC Dallas, compañero, en la saga de Duilio Davino. Ativa Hutchinson, que la veía pasar. Qué mal picó esa pelota recién, ¿eh? ¿Viste? Sí. Y cuidado para los arqueros, sobre todo si viene un remate de media distancia, bote pronto. Julian de Guzmán. 1-0 está ganando Canadá. No quiere problema Richard Hastings. Atrás para Hirschfeld. Uy. Carlos Costlin, la barrida se complica innecesariamente Hirschfeld. Sirius, largo el pelotazo. Se quedó Canadá, pasadito el cuarto de hora después del gol, Víctor Bernárdez. Se quedó un poco, pero Honduras debería apretar un poquito más adelante. Lo deja venir hasta el medio campo, debería adelantarse unos metros para poder tomar la salida canadiense. Queda claro que tiene jugadores más experimentados, que Honduras es mucho más que Canadá. Y lo tiene que demostrar aquí, en el verde. El bambino, combinando con Mendoza. Ya la tiene Lobo, Amado Guevara. El internacional dejaba para Ramón Núñez. Ya la tiene Emilio Izaguirre. Aquí se manda proyectado por el costado izquierdo. Arriba buscaba Carlos Costli. Aparentemente queda nominal como el único punta. Suazo trabajando un poco más por la banda. Y aquí es donde se corta. Ah, no, es con la publicidad estática, creo que es el que se corta. Y lo dejó marcado. Sí. Justamente una lesión así tuvo Rodrigo Palacio en Boca Juniors. Y es por eso que detrás de los arcos, ahora en la cancha de Boca, han cambiado el material justamente de esos carteles. Se cortó, si usted no se... No sé si se acuerda, Sammy, la rodilla. Quedó como 2 o 3 semanas fuera Rodrigo Palacio en una jugada que siguió de largo. Bueno, el material ha cambiado la publicidad estática. Lo que pasa es que los soportes siguen siendo la complicación, claro. Soporte de fierro que estiran justamente la publicidad alrededor, en el perímetro del terreno de juego. Quesada, el árbitro Tico, dice que no hay absolutamente nada. La salida ahora en la mitad de la cancha de Patrice Bernier, tocando para Adrián Sirius. Ya está en la parte alta de su pantalla, está Altieri. Muy endeble el campo de juego, ¿eh? En una trabada como la de recién, se levantó casi un pan de pasto ahí. De Rosario, muy bien en el fondo, sacando la pelota
Víctor Bernárdez. Y aquí se manda Honduras. Ya le estaba pidiendo Amado el toque para Costly. Está picando el Bambino. Largo el servicio abajo. El portero Hirschfeld se hace del balón. Honduras parece haber asimilado el golpe del gol. Se está adelantando. Le está llegando más a Canadá. Pero insisto, tal vez por las bandas sea más clara la llegada del equipo de Reinaldo Rueda. La tenía Osman Chávez. Dejando cortito nomás para que venga Henry Thomas. Aquí está Amado. El capitán. Hombre que más veces ha lucido la bicolor catracha. Se manda por el costado izquierdo. Emilio Izaguirre. Se proyectó también bastante bien contra México. Muy buen trabajo del mundialista sub-20 con Honduras en Holanda 2005. Aquí viene otra vez Izaguirre, va a meter el centro. Trataba de bajar con dificultad por ese costado también Oscar David. La revienta como viene Hastings. Atrás en el fondo Noel Valladares. Mejorando Honduras. Se siente más cómodo sobre la punta izquierda. Como está avanzando ahora. Insisto con lo de Guevara. Él debería ponerse el equipo al hombro. Debería adelantarse un poco más. Está jugando muy atrás para mi gusto. Comienza el sí se puede en las tribunas. Más de 3.000 catrachos que hicieron el viaje, que cruzaron la frontera, que acompañan a esta selección, que tienen la ilusión de volver a una Copa del Mundo. Desde todos lados, ¿ah? Desde Plattsburgh. Uy. ¡Cuidado con esta! Casi lo sorprenden a Hirschfeld. Gran servicio de Sergio Mendoza. No le esperaba. ¿Qué reclama el pelado? Que no la tocó. Dice que pegó en el travesaño y se fue. Es córner para Honduras. Lo vio adelantado y la quiso poner ahí, ¿eh? Muy bien Mendoza. El lateral derecho. Estiró de esquina. Tiene toda la razón el árbitro Quesada. Córner y cuidado con Costly. También con Bernardes, también con el Bambino. Aroma de gol. En el Saputo le va a pegar Amado Guevara con comba. Y aquí viene la esperanza hondureña. Abierto, jugada elaborada. Y el remate que se va así, totalmente desviado. Buena intención de Honduras. Amagó ponerla adentro, ponerla en el área. Es un poquito más ahora el equipo hondureño. Como bien decía Sammy, se quedó Canadá, ¿no? Se fue Racinski lesionado. Ingresó en su reemplazo Ian Hume. No pudo recuperarse. Un tremendo corte el de Racinski, ¿eh? Fue en la mano derecha. ¿Para tanto habrá sido? Puede jugar vendado. Sí. Sobre todo porque era la mano, ¿no? Pero cortes en la cabeza permiten seguir jugando. Sí, con una redecilla. Aquí está entonces Hume, el hombre del Barnsley, de la segunda división del fútbol de Inglaterra. Nacido en Escocia. Muchos naturalizados en esta selección canadiense. 2 goles hasta aquí. Es su 23ª presencia con la selección canadiense. Cambio también obligado y temprano para el técnico Mitchell. Lateral en ataque favorable a Canadá. La tenía Sirius. Tocaba para Julian de Guzmán. Ya la tiene otra vez Sirius. Aquí está de Guzmán. El toque hacia atrás para el autor del gol. Sirius. A su lado lo tiene Richard Hastings. Prefiere jugar con Bernier. Aquí está Patrice. Ali Gerba. Viene a buscarla Dwayne de Rosario. Y la regala Dwayne. Ramoncito la tiene Núñez. Se manda Núñez. A ver si se anima el toque para Costly. Buscaba el espacio y ya lo estaba marcando Hastings. Sigue Carlo. Aquí está Costly, el hombre del Belchatov, polaco, impecable. Ramoncito, escurridizo Núñez, ¿ah? Sí. Hay falta, dice el señor Quesada en la mitad, bueno, en 3/4 de cancha, tiro libre. Lo bajaban a Liguerba. Sí, escurridizo rápido y la está pidiendo. Buen partido hasta aquí del jugador de Olimpia. El aliento para Honduras. Le contaba, pasaron de Nueva York por lo menos 500 hondureños. De Long Island, de Connecticut, de New Jersey, de Pensilvania, de Filadelfia. 13.000 boletos se pusieron a la venta.
hay 8.600 que quedaron en manos hispanas. Y tres cuartas partes son catrachos. Así que juega virtualmente de local aquí en Montreal. Fíjese que el estadio tiene una capacidad exacta para 13.034 espectadores. Qué precisión la suya. 13.034. Lo quieren llevar a 20.000 cuando se expanda a la MLS. Lo van a agrandar. ¿Otra franquicia en Canadá? Sí, señor. Bueno, ha caminado bien la de Toronto. No, hasta aquí. Pero dele tiempo, Sammy. No, con el público por lo menos. No sé futbolísticamente, pero el público asiste. Balón fuera del terreno de juego. Va a reclamar aquí Klukowski. Va a reclamar Fau donde no lo hubo. Vamos a ver la repetición. Para mí no hubo Fau. Acá está. Se saca limpiamente. Va la pelota. Y después se complica solito Sergio Mendoza. Es que es el apoyo del público. Es realmente impresionante. En cada uno de los escenarios donde juega, en los Estados Unidos y en Canadá, la selección de Honduras. Y Gustavo no nos dejará mentir, porque en Washington fuimos testigos en un partido eliminatorio camino a Corea-Japón frente a los Estados Unidos. Parecía que estaba jugando en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Impresionante. Mucha gente de Centroamérica, de Honduras, de obviamente Salvador, Guatemala, en Washington. Aunque entre nosotros, Sammy, difícilmente una selección de Estados Unidos puede ser local en Estados Unidos frente a una selección hispana, ¿no? O centroamericana. Ni en Columbus, cuando jugaron aquella guerra fría, dos partidos incluso contra México. Sirius va con todo. Me parece que bufado. Sí, sí, lo llevaba con todo a Suazo. Abajo la barrida de Henry Thomas, primo de los Suazo. De Maynor y de Oscar David. Este muchacho que estuvo también en esta problemática de los Juegos Olímpicos. Se iba, si no iba. Se probó también en algún equipo europeo. Este sanpedrano finalmente terminó en el Olympique. Muchos elementos que van prometiéndole alguna posibilidad en algún equipo europeo. Van, pierden dos, tres semanas y al final tienen que regresar. Me parece una falta de respeto hacia el jugador, ¿no? Crear una expectativa tal. También es culpa de los representantes, ¿no? De los agentes. Claro, hay inescrupulosos en todos lados, queda claro, ¿no? Vamos a compartir entonces el gol de Canadá. Apenas tres minutos se jugaban cuando Sirius le daba la ventaja al equipo de Dale Mitchell en ese primer palo. Un cabezazo estupendo. Lo madruga Osman Chávez. Hasta aquí la ventaja canadiense. Que había empezado bien, que se fue diluyendo con el correr de los minutos. La pelota ahora es de Honduras. Se queda dormida la defensa hondureña, ¿no? Aprovecha y se anticipa muy bien Sirius con el golpe de cabeza. Que venía picando desde atrás, ¿no? No lo vieron venir. Abra, abra, abra. Sí, señor. El lobo. Para Emilio. La tiene Izaguirre. Aquí están buscando los catrachos. No hay nada. No había trapo en alto. Se mandaba Izaguirre, se dejaba caer, reclamaba una falta. Sigue el fútbol. Del anterior de Suazo contra De Guzmán. Ha sido realmente un arbitraje de poca personalidad de los que hemos visto a lo largo de esta segunda jornada de la eliminatoria, por lo menos los árbitros de la CONCACAF, ¿no? Ayer, por ejemplo, Baldomero Toledo, que le regaló minutos a Rafa Márquez, también al propio Ivan Taylor, el jamaiquino que estaba amonestado. Sí, lo de Rafa Márquez ayer era evidentemente el planchazo sobre el jamaiquino, era para roja directa, ¿no? Ya que hablabas de arbitraje, este señor Walter Quesada está dirigiendo este partido, costarricense él. Recordemos que tuvo una polémica al haber cobrado un penal a los 95 minutos en ese partido entre New England y el Pachuca, que le permitió a New England marcar y pasar de ronda en la Superliga. No se acordaron muy bien de él la prensa mexicana después de ese encuentro. Klukowski atrás para Richard Hastings. Y este es Adrian Sirius, otra vez para Hastings.
El zurdazo largo sobre territorio catracho. Arriba con golpe de cabeza Chávez. Bien, Osman. Trata de bajar por ese sector Hume, que ingresó por el lesionado Racinski. No puede Julián de Guzmán. Ya la tiene Oscar David. A ver el bambino eludiendo a Sirio. Y el toque para Cosley. Y hasta el empate y lo define Cosley. Engancha a Carlos. Sigue Cosley. Pierde el tiempo el bambino. Y el remate que choca en Staltieri. Y le va a quedar en la zurda a Julián de Guzmán. Se demoró un poquitín Cosley para hacer el enganche. Buena jugada de Suazo. Sí, se durmió un poquito Cosley en la definición. Le tendría que haber pegado antes. Hablábamos de las bandas. Bueno, ojo, hay una alternativa más. La de Suazo por el medio. Vamos, Honduras. En la mitad de la cancha ya la tiene Henry Thomas. Aquí se vienen los catrachos. La tiene Oscar David. Acaba para el Moncho Núñez. Otra vez para Henry Thomas. Este Sergio Mendoza, el lateral por derecha. El hombre nacido en El Progreso. Hizo también buen trabajo frente a México. Los dos laterales. Ahí Aguirre Mendoza, de muy buen trabajo hasta aquí en los cuadrangulares. Bien Quesada aquí. Full contra Núñez. Acá estemos la jugada. Se durmió un poquito Cosley. Ahí cuando engancha y tenía que haberle pegado. Exacto. Se retrasa, se arma de vuelta la selección canadiense y el tiro débil. En partidos oficiales, Honduras no le ha ganado a Canadá en territorio de la hoja de maple. Chelato Uclés, el buen José de la Paz Herrera, tan crítico siempre, ¿eh? Opinando. Político. Es un político. Dirigió un partido, sí, que ganó justamente con un golazo del matador Wilmer Velázquez, pero fue un partido amistoso. Y luego ya en Copa Oro, en cancha neutral, se han dado resultados distintos. Uno que dolió fue en Tegucigalpa, victoria canadiense, en 1985. Julián de Guzmán. En el banco hondureño está Víctor Coelho, Miguel Castillo, el Tyson Milton Núñez, el inacabable Oscar Boniek García, Saúl Martínez, Edgar Álvarez y Marvin Chávez. Tres jugadores, por lo menos, el experimentado Tyson, el propio Boniek, Saúl Martínez, delantero, cuota goleadora. Buen equipo tiene, sin duda, Reinaldo Rueda. Equipo que invita a soñar, Gustavo, para ver de nuevo Honduras en una Copa del Mundo. Así es. Muy buena camada. Creo que está bien dirigido por Rueda hasta aquí. Que lo dejen trabajar. Tiene que darle tiempo, exactamente. No le metan tanta presión y tanta telenovela. A veces no es fácil, Sammy. No. Los colegas de Honduras son realmente a veces complicados. Y bueno, obviamente que en este partido se juega un poquito la crítica. ¿Es héroe o villano Reinaldo Rueda? Porque si gana Honduras, hizo bien en la determinación a Rambo de León. Si pierde Honduras, lo pierde Reinaldo Rueda. Claro, pasaba por ahí efectivamente lo que decía Rueda, ¿no? Y eso lo manifestaba cuando decide por excluir a Rambo León. Si hay algo que hemos conocido de Reinaldo Rueda cuando era técnico de juveniles en Colombia, después la selección absoluta, es la disciplina. Una situación que le ha faltado a veces a algunos técnicos que han dirigido a la selección de Honduras. Porque son jugadores muy complicados, de mucha experiencia. Amado, Tyson, Suazo. Entonces, creo que la disciplina pasa por allí, ¿no? Y las palabras de Rueda diciendo que este es un colectivo y Rambo no es la selección, me parece que pintan de alguna manera la política del técnico Rueda. Es difícil buscar la uniformidad cuando hay jugadores que juegan en Europa, que vienen a representar al país y que tienen que insertarse en un grupo cuya base, por ejemplo, la de Honduras, está hecha con jugadores que juegan en el medio local. Y Rambo marca una diferencia, convengamos, ¿no? Exactamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, en su selección, en la selección peruana. Claro. Donde hay tantos extranjeros y donde se ve la diferencia. El técnico es fundamental en eso de poder plasmar y unir a todos en una misma dirección. No es fácil. Cuando se trata con estrellas, no es fácil. Y tiene un buen asistente como Alexis Mendoza, tiene un buen preparador de arqueros como Pedro Antonio Zape. Es decir, está reunido Rueda de un comando técnico realmente de primer orden. Saque de meta favorable a la selección canadiense. Y recordemos, Sammy, que hoy está la tercera edición de titulares
en vivo desde México con lo que pasó ayer y con lo que se viene a las 11:10 centro después del noticiero. También todas las eliminatorias rumbo al Mundial, Sudamérica, Centroamérica, las grandes ligas, la NFL y todo el resumen deportivo esta noche en titulares a las 11:10 centro o después de su noticiero local. Hoy con Andrés tendremos también la información de Pavel Pardo. Hoy se le iba a realizar una resonancia magnética. Estaban esperando que desinflame la rodilla, pero es poco probable, ¿no?, que pueda jugar Pavel el próximo miércoles contra Canadá en Chiapas. Pero habrá que esperar por lo menos la información esta noche. Aquí se viene Klukowski. ¡El centro pasado! La pelota nunca salió y Zaguirre perdió la marca. Llegó en el fondo a las manos de Noel Valladares, ¿eh? Es un problema para Honduras cada vez que lo ataca Canadá, por arriba o por abajo. Ha mostrado muchísima desconcentración hasta aquí. De hecho, el gol viene por una desconcentración. Esperemos que Reinaldo Rueda trabaje un poquito más sobre esa línea, porque cada vez que atacó Canadá lo complicó y con poco. Mike Klukowski, ya la tiene Ramón Núñez. Hablabas de la lesión de Pavel. Cuando se trata de ligamentos, es complicado, es difícil poder recuperar en pocos días. Y sobre todo, cuanto más experimentado, cuanto más minutos de campo ha tenido, o eras de vuelo, como se dice, la veteranía de Pavel Pardo, es más difícil recuperarlo, ¿no? Ojalá que sí, pero cuando se trata de ligamentos es complicado. Ramón Núñez, y el tiro libre arriba, no llegaba Costley, más atrás estaba Suazo, estaba despejando con golpe de cabeza Patrice Bernier. Insiste Izaguirre, se manda Honduras, va a venir el servicio otra vez buscando a Costly. Sale mal Hirschfeld, la pelota pasa de largo, será saque de meta favorable al conjunto canadiense, que anotó el gol y nada más, ¿eh? Y nada más. Aquí vemos a Amado Guevara, el full. Esto es la selección de Honduras. Está siendo un poquito más incisiva ahora Honduras en los últimos minutos. No había penal, tenía razón Sami Sadovnik, por supuesto. Entonces, era amonestación para David Suazo. Esos son los criterios, ¿verdad? Y el desbalance en los criterios arbitrales, ¿no? Que es lo que tantas veces antes de las Copas del Mundo, los torneos oficiales en cada una de las confederaciones, en los 5 continentes, se hacen reuniones con los árbitros y discusiones, y al final, lo mismo. Bueno, es que hay jugadas en el área donde hay, sí, un contacto físico, donde se desestabiliza el jugador. Y no necesariamente tiene que haber penal. Ahora, lo que más molesta es cuando se amonesta y cuando el jugador cae, pero sin intención de haberse tirado. ¿Me explico? Sí. No fue este el caso de David Suazo, que se tiró a la pileta. Claro, que acá quiso impresionar. Aquí viene Mendoza. Hastings con golpe de cabeza. Va quedando la pelota tranquilamente para Patrice Bernier. Este es de Guzmán. Y otra vez para Bernier. Atrás ya la está dominando, está Altieri. Y otra vez para Patrice. Cerca está Guzmán. El toque para Altieri. Ali Gerba, otra vez para Julian de Guzmán. ¿A dónde? De Guzmán a las manos de Noel Valladares, olímpico en Sydney 2000 con la selección hondureña, en aquella gran camada que dirigió Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga, hoy técnico de Guatemala. Donde estuvo también este hombre, Suazo. Aquí está Oscar David. Venga, Bambino. Aquí está Oscar. Lo marcaba Sirius. El toque para el Lobo, ya la tiene Guevara, la marca de Staltieri, Amado, la mandaba sobre el manchón penal, despejaba Adrián Sirius, otra vez Guevara, viene Patrice Bernier, atrás para el despeje, largo el servicio de Richard Hastings, a tierra de nadie, viene en el anticipo Víctor Bernarde, lo estaban jalando, Emilio Izaguirre, balón afuera, dice Quesada, lateral en ataque, parte alta de su pantalla para Canadá. Hay jugadores que parece que ya están cansados, que les pesan las piernas. Es llamativo, en la jugada anterior de Guzmán, pierde la pelota y se queda parado. Y recién Amado Guevara también. Parece que es jugador que ya están cansados con 40 minutos del primer tiempo. Y la cancha, obviamente. Bueno, no ayuda, ¿no? Para nada. Sí, me parece un campo de batalla. Veo cuando explotan las granadas, ¿eh? Miren los pozos que hay. Es Montreal, ¿no? Llama la atención. Muchísimo. Es decir, hemos visto en esta segunda jornada el Pedro Marrero de Cuba, que se jugó a media luz, ¿no? Románticamente, ¿no? Entre Estados Unidos y Cuba. La cancha de Puerto España en Trinidad y Tobago, un desastre. Esta de Montreal, ni qué decir. Ni qué decir. Bueno, donde se está jugando en este momento era la pista de atletismo
donde se realizaron las Olimpiadas del 76. Claro, este estadio está en el Parque Olímpico, sí señor. En este campo de juego era donde estaba la pista de atletismo. Recta final de estos primeros 45 minutos, toda la pantalla para Richard Hastings. La pelota arriba, estaba despejando Sirius. A veces a los que nos gusta tanto el fútbol, a los clásicos que nos gusta, criticamos, por ejemplo, estadios como el Saprissa, que tienen un campo de juego sintético. Pero antes que esto, permítame, Sammy, yo prefiero un sintético. Aquí viene Canadá y lo va a definir. No vale, van de línea en alto, Duende Rosario. Quiero verla de nuevo, me parece que se equivoca el juez justa. De línea. Me parece que se equivoca el juez de línea. A ver. Sí. Sí, sí, estaba adelantado. Le damos la derecha entonces a línea que está marcando el ataque de Canadá, a pesar de las quejas de Rosario. Ahora, ni qué decirle cuando se juegan aquí en los Estados Unidos, en canchas con el emparrillado de fútbol americano, ¿no? Terrible, pues una falta de respeto total. Al fútbol, a la historia del fútbol. Del otro fútbol, de los gordos con casco. Y aparte no se explica tampoco que son líneas amarillas las que determinan el arco, las áreas y las salidas de fondo, ¿no? O sea, es bastante difícil jugar en esas canchas. Los gordos con casco. Arrolladori me hace reír. Y Izaguirre. Aquí está Emilio. La perdió limpiamente Izaguirre en el intento de proyectarse. Este es Víctor Bernárdez. Honduras va a tener que delinear en el vestuario Reinaldo Rueda el plan de trabajo para la etapa complementaria. Un resultado que no le sirve en lo absoluto. Dos salidas, cero puntos. No, y debería sumar, aunque sea de a uno aquí a Honduras, sí, como para poder tener alguna expectativa y un poquito más de tranquilidad. Si bien aún no jugó de local, y que no se pueden perder puntos de local, debería por lo menos arrancar un puntito aquí en Canadá como para poder estar vivo todavía en este campeonato tan corto, ¿no? Donde no se pueden perder puntos. Comenzó en agosto, termina en noviembre. Allí conoceremos a los clasificados del hexagonal final, de los cuales van a tener tres cupos de manera directa, y el cuarto jugará el repechaje frente al quinto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sergio Mendoza. Y además son partidos estos de 180 minutos, porque hay fútbol el miércoles. Toque, toque, está solo Suazo. Se demora una enormidad que hay Henry Thomas. Suazo. Vale, pensó que estaba en offside, lo tenía solito ahí abierto. Jueguen por las bandas, ahí está. Y retrocede todo, El Moncho Núñez. A ver, Emilio. Este es el servicio, Emilio. Está el Teri. No, de arriba es medio difícil para Honduras, sobre todo cuando hay tanta gente de Canadá. Canadá ha metido todo su equipo ahora en campo, en su propio campo, ¿no? O sea. Don Vinicio Mena, el cuarto árbitro, levantaba la pizarra electrónica. Jugamos hasta los 47. Dos de reposición, ya está Ali. Gerba en el área. ¡Ay, ay, ay! Se acaba de salvar Honduras. Goles que no hace, goles que te hacen, Ali Gerba. El gol que se ha perdido en el final de los primeros 45 minutos pudo ser el 2-0. Y que hubiera sido el golpe de knockout para Honduras, un frentazo impecable. Se la quiere cambiar de palo a Noel Valladares. Con poquito Canadá, complicado mucho a Honduras, que sigue siendo víctima de sus propias desconcentraciones. Solito saltó Gerba, pudo haber sido el segundo de Canadá. Dos llegadas, aquí viene el remate de Klukowski. Dos llegadas canadienses, una que da en el poste izquierdo y la primera que fue gol. Aquí viene de Guzmán, la plancha de Ramón Núñez. Se salvó Honduras, Sí, hubiera sido fatal para Honduras que le marquen el segundo sobre el final del primer tiempo. Otro Honduras frente a México. Otro equipo frente a México que este que está mostrando frente a Canadá. Honduras, el servicio hacia atrás.
el centro de la muerte, buscaban a Carlos Costri, se apuda Amado antes del final de los primeros 45 minutos para el tiro de esquina. Que termina entretenido, de ida y vuelta. Aquí llegó Honduras, veremos si es la última entonces de este primer tiempo para el equipo catracho. ¿Quién le va a pegar? Amado Guevara. En corto para Suazo, claro. No. Amaga nomás. Amaga, Amado, es la última del primer tiempo, arriba, Hirschfeld, el golpe de cabeza, no da absoluta seguridad, Hirschfeld consultando su cronómetro, el tico Walter Quesada, puede ser la última para los catrachos, y fue la última nomás, el señor Quesada indica el final de los primeros 45 minutos. Está ganando Canadá, 1-0, ya volvemos desde el Stade Saputo. Fundamentalmente, Gustavo, de lo que había sido este conjunto catracho en el debut en el Azteca frente a México. Hablábamos fuera de micrófono, no es ni la mitad de lo que ha jugado frente a México esta selección de Honduras, que pudo haber ido al vestuario con un gol más sobre la hora, si no es que Ali Gerba no manda ese cabezazo muy cerquita del palo. Solamente fue el principio y el final para Canadá. Después se quedó. Aquí viene el gol. 3 minutos nada más. Cabezazo de Adrián Sirius, su primer gol con la selección canadiense. Madruga toda la defensa de Honduras para poner en ventaja al equipo local. Y esto significaba que Honduras, si tenía la intención acaso de esperar a Canadá, tenía que salir desde los 5 minutos a buscar una diferencia. No llegó mucho el conjunto canadiense, otra opción que se le ocurre a Ali Gerba, que después sobre el final del primer tiempo tendría la mejor opción después del gol, pero dejando, reiteramos, algunas dudas, sobre todo en la posibilidad ofensiva. Honduras, aquí se va a lesionar Radzinski, que va a ser reemplazado por Hum. Con poquito Canadá lo complicó muchísimo a Honduras, se puso en ventaja, después pudo marcar en un par de posibilidades. Honduras intentó tomar la iniciativa, intentó llevárselo por delante. Tuvo una o dos situaciones nada más el equipo hondureño. Aquí hay un penal inventado de David Suazo que se tira claramente. No fue amonestado por el árbitro. Quesada, poquito lo de Honduras. Vamos a ver si Reinaldo Rueda puede ajustar un poquito las cosas, sobre todo en defensa, donde ha demostrado mucha desconcentración. Esta pudo ser una para Mendoza. Buen trabajo de lateral derecho también de Emilio Izaguirre por la otra banda. Aquí casi lo sorprende. ¿Acaso la más clara que tuvo sobre la portería de Hirschfeld el conjunto de Reinaldo Rueda? Y sobre el final de los primeros 45 minutos, aquí está Ali Gerba. No va a llegar, no iba a llegar Noel Valladares. La pelota queda en el poste izquierdo y se salva el conjunto catracho. La repetición, el frentazo impecable de Gerba. Hizo la lógica, se la cambió de palo Valladares, que no llegaba de ninguna manera. Pudo haber sido el 2-0 y hubiera sido un golpe durísimo para Honduras si se iba con ventaja, desventaja, bien digo, de 2 goles. Aquí están las estadísticas de estos primeros 45 minutos, que habla evidentemente de la posibilidad mucho más ofensiva. Estamos de regreso, señoras y señores, en el Stade Saputo. En Montreal, Walter Quesada, todo listo, todo dispuesto. Arranca la etapa complementaria. Ya están jugando en Fútbol Telemundo Canadá y Honduras. Segundo tiempo, camino a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. De izquierda a derecha en sus pantallas en este segundo tiempo, el conjunto canadiense. Con el triunfo parcial 1-0, con ese gol de Sirius, apenas comenzado el partido. Como decíamos en el entretiempo, en el comentario, Sammy, deberá salir a buscar sí o sí Honduras este segundo tiempo, lanzarse sobre el campo rival. Árbitro, hay 2 balones en la cancha. Quesada, bien, gracias. Aquí está Ali Gerba. Habían 2 pelotas en la cancha. En línea también le tiene que indicar, ¿no? La mandaron de la tribuna. ¿Hay variante, Gustavo, para el segundo tiempo? Sin cambio, siguen los mismos 22 que arrancaron. Veíamos a Dwayne de Rosario, estaba despejando bien en el fondo. Emilio Izaguirre, Ternatica, pura vida. Gran victoria del equipo de Rodrigo Kenton, claro, contra Surinam, 7-0. Aplastante, gran actuación de Froilán Ledesma, el gran olvidado por motivos disciplinarios en algunos otros procesos. Le da la confianza a Rodrigo Kenton y le responde. Ganó El Salvador también, 5-0. Le hizo el vale con hat-trick de Rodolfo Zelaya en el Cuscatlán a la selección de Haití. Buen triunfo de la Cuscatleca, dirigida por Carlos de los Cobos, que se ilusiona y tiene motivos para ilusionarse. Ganó Estados Unidos en el Pedro Marrero en Cuba, empató Trinidad y Tobago el equipo del doctor Francisco Maturana.
a Guatemala y aquí viene Honduras, va a meter el centro, Suazo, golazo, del Bambino por el costado izquierdo, sueña la bicolor, empató Honduras en Canadá 1-1. Un golazo de Ramón Núñez, se la cambia de palo, para mí el mejor jugador de Honduras hasta aquí, se estrena en la red con la bicolor, empató Honduras en el comienzo, en el amanecer del segundo tiempo, estalla el Stad en Montreal. Vamos Honduras, ahora sí. Y tempranito, como lo hizo Canadá en el primer tiempo, gol de vestuario y cambia, todo cambia en el panorama en el segundo tiempo, importantísimo. Ahí está Ramón, el hombre que hoy reemplaza a Julio César Rambo León, que lo ve desde Parma. Ahí está el mundialista, sub-20, con los catrachos en el 2005, exjugador de la Chiva USA del FC Dallas, marcando su primer gol con la selección absoluta. Y el 1-1. Emocionado el jugador de Olimpia. Qué bien le viene esto al partido. Y qué bien que le viene esto a la tranquilidad de Honduras, que ahora están iguales. 1-1. Tendrá que tranquilizarse Honduras. Es un partido que puede ganar. No ha demostrado mucho la selección canadiense. Tiene que pensar. Ahora tiene que pensar Honduras. Tranquilizarse. Estar concentrado. No cometer errores. Y seguir de la misma manera que arrancó, ¿no? Mirando el arco rival. Gran servicio de Suazo, ¿eh? Muy, el servicio muy buena izquierda. Muy buena asistencia. La definición de Núñez, estupenda. Bueno, pero esa es la diferencia que marcan los jugadores con la trayectoria de Suazo. Que es lo que le estamos pidiendo a Guevara. No, lo tienen que demostrar en el verde. Que marca la diferencia. Aquí está Oscar David. Ahora, bastante más pegado por la banda izquierda, sobre la marca de Staltieri. Sigue Oscar David, el Bambino por uno, el Bambino por dos, la pierde con Staltieri, complementando Bernier, la pelota es de Julian de Guzmán. La reacción canadiense para Ali Gerba, viene el golpe de cabeza recortando Verdes. Este es Osman Chávez, dejando el encargo para Eizaguirre. Ya la tiene Henry Thomas. Este es Amado Guevara. Lentamente el traslado de Lobo. Mendoza. Muy lentamente el traslado de Lobo Guevara. Aquí está en el círculo central. Tiene por ese costado Henry Thomas. Atrás para Sergio Mendoza. No quiere problemas. Más atrás para Noel Valladares. Emilio Eizaguirre. Amado. En la parte alta de su pantalla ya la tiene Sergio Mendoza. El de los botines naranja. Amado. El puntazo para Víctor Bernardes. Y el toque por el costado izquierdo. Ya la tiene Carlos Costli. Aquí está Costli con el Bambino sobre la marca de Hutchinson. Amado. Ramón Núñez, autor del gol del empate. El servicio para Eizaguirre. Se manda por el costado izquierdo sobre la marca de Staltieri. Aquí está Eizaguirre. Amaga por una, amaga por dos. Va a meter el centro totalmente desviado. Y está bien, era la punta izquierda justamente la que hablábamos en el primer tiempo. La clave para poder llegar al gol para el equipo de Honduras. Cuando se adelanta Eizaguirre, Suazo se lleva la marca y se cierra. En el gol, Suazo fue el que sorprendió abierto por izquierda. Despejará Lars Hirschfeld, que tuvo un paso por la Bundesliga con el Energy Cottbus. Intrascendente. Por cierto, el servicio de Wilson Palacios, tocando para Mendoza. Otra vez para Wilson, atrás para que venga a buscarla Eizaguirre, ya la tiene Amado Guevara. Y de hecho que es el primer partido en esta tercera fase de eliminatorias para el arquero canadiense. No sé si fue un cambio inteligente en el técnico Dale Mitchell de cambiar al arquero Pat Onstad, con toda la experiencia cuesta que tiene. Juega la MLS y que venía jugando a la selección. ¡Palonazo arriba!
Parecía que había falta de Gerban. No va a llegar Dwayne de Rosario. Será saque de meta con Noel. Vaya dares para los catrachos. Viene a despejar Noel. 31 años. Ya no tiene apuro. Está más tranquila la selección hondureña. Jugó los tres partidos y los 270 minutos. Vaya dares en lo que va de esta tercera fase. Arquero del Olimpia, es el partido número 50 con la selección bicolor. Tiene 31 años. Klukowski, Julian de Guzmán. Hasta aquí no se ve la reacción canadiense después del gol del empate de Núñez. Le queda en la mitad de la cancha Costly. Gana por alto sobre Bernier. Ya la tiene el bambino. La devolución para Carlo. Graba sobre Sirius. Tiene que tocar más rápido. Cuerpo a cuerpo, buscando en la mitad de la cancha. Sí, señor, la falta fue del canadiense. Tiro libre para la bicolor. Es el momento de Honduras para dar el segundo golpe. Nada que ver esta Canadá que habíamos visto los primeros 10 minutos. Se diluyó y se fue diluyendo y nunca más volvió. Sintió el empate. Por eso decimos que tiene una gran posibilidad ahora Honduras de poder dar vuelta al partido. Canadá juega el miércoles por Telemundo. En el Víctor Manuel Reina, 8 del Este, 7 Centro, 5 Pacífico. Seguro que es Sven Goran Eriksson estará pegado a Telemundo analizando, ¿no?, esta selección canadiense. Me imagino que lo dejará tranquilo viendo a Canadá ante el partido de miércoles. Si usted fuera Eriksson, ¿estaría tranquilo o estaría preocupado? Nah, México debe ganar tranquilamente los 9 puntos en casa. Ya lo tienen visualizado. El buen Paco Ramírez, el asistente de Eriksson. Aquí está Núñez. Sigue Ramón, escurridizo. Buen trabajo de Núñez, ¿eh? Lo mejor de Honduras, repito. Balonazo arriba para el pivoteo del bambino. Que si se quiere, Sammy, le tocó bailar con la más fea porque le tocó reemplazar nada menos que a Rambo León y en el primer partido de esta tercera fase a Núñez. Lo ha hecho muy bien, con mucha soltura y ha sido el autor del gol además. Stalteri arriba y Izaguirre ganaba también y la buscaba por ese costado Honduras, no podía dominarla. Atrás Bernardes. Carlos Costly. Sirius. Tiene que saltar, Costly. Patrice Bernier. El pelotazo para Ligerba. Será lateral en ataque. Costado izquierdo favorable a Honduras. Va a buscarle Emilio Izaguirre. Cuando vemos ahí detrás cómo se están moviendo los jugadores de Honduras, todos los suplentes están calentando por orden del técnico Reinaldo Rueda. Veremos si se viene algún cambio. Ya la tenía Osman Chávez, atrás por el costado izquierdo, la está reventando Emilio. A cualquier lado. Bien Mendoza en el anticipo. Inicia el ataque ahora para que se venga el bambino. Venga Oscar David sobre la marca de Hastings. Sigue el bambino para Núñez. Pégale Núñez, pégale, golazo. ¡Gol! Servicio del bambino, le pega estupendamente bien Núñez, la manda a guardar, lo dio vuelta Honduras, gana 2-1 en Montreal. En 10 lo da vuelta Honduras y otra vez con una gran jugada de Suazo, esta vez por derecha, sorprendió en el primer gol por izquierda, ahora por derecha, siempre hace falta la diferencia de esos jugadores que la marcan. David Suazo, otra estupenda asistencia para otra gran definición de Núñez, la figura del partido para mí. Increíble lo de Honduras, en 10 minutos los dio vuelta, dijimos, estaba para Honduras, tenía que aprovechar este momento,
Arriba el equipo catracho, 2-1. Impecable. Las dos asistencias de Suazo. La tranquilidad para la definición de Núñez. En los dos goles, Gustavo, estupendo. Claro, Hirschfeld después va a pisar la cancha, que hizo un extraño la pelota, pero fue una gran definición. Con la complicidad del portero, pero gran definición de Núñez. Con 9 partidos, nada más en la selección hondureña. Este es el 9º partido y es el estreno en la red de Núñez, que parece que tuviera 40 partidos encima y que hubiera estado ganando del minuto 1. Debió reemplazar a Rambo León. Debió ponerse la camiseta y el lugar de Rambo León. Marcó el empate. Marcó la pausa, el momento preciso para Honduras. Y marcó los 2 goles. Una noche redonda para el jugador de Olimpia, que es la figura del partido. Ahora, y Mitchell tiene que hacer algo para que reaccione. Canadá está mucho mejor inclinada. La balanza la tiene el Bambino. Se manda Oscar David. Aquí viene Costly. Largo el servicio. Lo estaban jalando, lo estaban jalando. Sí, señor. Carlos Costly. Muy bien, Suazo. Un escalón debajo de Núñez, Suazo. Las 2 asistencias. Se está poniendo el equipo al hombro. El delantero del Benfica, de a la hora Benfica, que no ha sido egoísta para nada y que le está dando este triunfo parcial a Honduras, tan necesitado. Está logrando 3 puntos valiosísimos y claves en lo que es esta tercera fase de eliminatorias. Y además en otra función, ¿no? Sí. No la del punta, sino del generador, el hombre que se mueve bien por las bandas, que trata de abrir, de generar la posibilidad ofensiva, de jalar las marcas del rival y de entregar balones estupendos para la definición, en este caso, de 2 goles de Núñez. Bueno, es que tal vez a Honduras le había dado resultado jugar con un delantero, Rambo León, frente a México. Inició el partido con 2 delanteros de punta, Suazo. No le dio demasiado resultado. El primer tiempo de Honduras fue realmente para el olvido. Lo bajó un poco más a Suazo, unos metros, para que él lleve la pelota y dé las asistencias en esta segunda etapa, y en 10 minutos hizo que Núñez conquistara estos 2 goles de Honduras que le permiten ponerse arriba 2-1. Y además un magnífico resultado pensando en el encuentro del miércoles en San Pedro Sula frente a Jamaica, la goleada Jamaica para visitar territorio catracho. Stalteri. Debe haber habido tirón de orejas para varios en el vestuario de Rueda y le están dando resultados, Sammy. Sí, es otra selección, ¿eh? Aquí viene activa Hutchinson, sigue Hutchinson, se cae solito y viene el rebote. Y aquí está Noel Valladares, que le acaba de arrancar la etiqueta de gol esa pelota. Se la encontró de Rosario, ¿eh? De rebote y la mandó al córner. Y mire usted el reloj, en 14 minutos es la primera llegada con peligro de Canadá en este segundo tiempo. Responde bien Valladares, córner para Canadá. Y le va a pegar Patrice Bernier. De carambola. Pudo ser para Canadá. Noel le dijo que no. Cuidado con las sorpresas. Cuidado con Sirius también. Opa. Guarda Costly. Cuidado con Costly. Marquen a los nuestros, ¿eh? Cuidado con eso. Otro tiro de esquina. Ahí viene Patrice Bernier. Los jalones en el área. Atento está Quesada. Balón arriba. 2 hombres sentidos, ¿ah? ¿Eh? Un canadiense y un hondureño en el área menor. El árbitro, bien, gracias. Ahora son 4. La pelota fue de Valladares. Ahora recién pita Quesada. 2 hombres sentidos. Se detiene la acción del partido. Debe haber sido un golpe, ¿no? El que sufre el jugador canadiense. Hablando de golpes, usted sabe, Sammy, que Boxeo Telemundo, desde el Kissimmee Civic Center en Kissimmee, Florida, título Super Gallo Latino de la Organización Mundial, 12 rounds, Wilfredo Vázquez va a enfrentar a Adolfo el Terror Landeros. 12 de septiembre, 11:35 del Este, 10:35 del Centro, aquí por Telemundo, en los viernes de Boxeo Telemundo. Con los 2 que más saben. ¿Cómo no? De boxeo, aquí en Telemundo. Jesse Lozada y don René Giraldo. Un golpe se llevó Mendoza de esta alteria. Mendoza era el sentido, vemos Emilio Izaguirre. No tiene apuro ahora Honduras, por supuesto.
Pero tal vez el hecho de que Canadá necesite empatar el partido y sea adelante le permita crear un poquito más de espacios a Suazo. Falta el gol de Suazo. Sí. Falta el gol de Suazo. Toda la pantalla para el autor del primer gol del partido, Adrián Sirius, el zaguero por izquierda, camiseta número 15 de la selección de este hombre, de Dale Mitchell. Se viene la segunda variante en el conjunto canadiense. Hay que buscar alternativas. Rob Friend, claro. Hombre, el Borussia Mönchengladbach, que acaba de volver a la primera división de la Bundesliga alemana. El otro día fue titular. Hoy lo reemplazó desde el vamos a Ligerba. Posibilidad ofensiva con Friend. Y había sido titular también en los dos partidos de, este, de esta tercera fase. Fue al banco, ahora lo cambia. ¿Quién se va, Gerba? La esperanza de Dale Mitchell, este jugador que tiene 27 años y que jugará su partido número 20 con la selección canadiense. ¿Qué pasa con Quesada? ¿A quién llamó? Hizo esperar el cambio. Pique. Sí. Bote a tierra, como dicen. Claro, pide permiso luego que se ponga en acción el balón. Volverá al terreno de juego Emilio Izaguirre. Sí, se va Gerba. El cambio del otro día fue Friend o Gerba por Friend. Hoy es al revés. No arriesga demasiado el técnico Mitchell, ¿eh? Delantero por delantero. Perdiendo 2-1 en casa. En el segundo tiempo. No sé, parece que es poco audaz. Vamos a ver entonces los goles de esta segunda etapa. En 10 minutos lo dio vuelta Honduras. Iba perdiendo 1-0. Llegó esta magnífica asistencia de Suazo para que Núñez empatara y pusiera el 1-1. Apenitas comenzado el segundo tiempo. Vemos la repetición, Sami. Magnífica asistencia de David Suazo. Magnífica definición de Núñez para el 1-1, el festejo. Qué bien le pega y le cambia la trayectoria del balón. Y este es el segundo, el remate rasante. Impecable, ¿dónde la coloca Núñez? ¿Eh? Bien, bien esquinado para que no pueda intervenir Hirschfeld. Y apilando hasta tres jugadores que se llevan la marca. Tres canadienses el bambino. Cara interna, botín derecho. La quiso poner ahí, ahí la puso. Cara de preocupación de Dale Mitchell. Que perdiendo estos tres puntos es realmente un balance más que negativo para Canadá, que solamente ganó un punto frente a Jamaica, es decir que ahí resignó dos como local y está perdiendo tres aquí. Y perdiendo, que es lo más probable, viendo esta selección canadiense el próximo miércoles por Telemundo frente a México, que termine haciendo uno de nueve, digo, un punto de nueve posibles, ya lo deja prácticamente fuera de circulación al conjunto de Mitchell, pensando en el hexagonal, ¿eh? Sí, no habíamos visto a Canadá frente a Jamaica, pero realmente fue un oasis esos primeros 10 minutos del primer tiempo que lo sorprendió a Honduras, que tal vez se durmió o entró dormido a la cancha y que después, bueno, ajustó algunas cositas en el entretiempo y creo que el resultado está un poquito más de acuerdo a lo que está pasando en el campo de juego. No, no existe la ley transitiva en el fútbol, felizmente, pero digo, viendo a Jamaica ayer en el Azteca, claro, con la altura y tal, Jamaica le empata en Toronto a esta selección de Canadá. Es decir, Canadá dentro de este grupo llamado en algún momento el Grupo de la Muerte debe ser el más bajo de nivel técnico de los cuatro, ¿eh? Sí, sin dudas. No debería haber problemas para la selección de México el miércoles, partido que usted podrá ver en vivo empezando a las 8 de la noche aquí por Telemundo con relatos de Andrés Cantor y comentarios de Alejandro Blanco. De punti para arriba y para el y no arco, es la forma. No es la forma. Bien nada. Quesada, mano casual, claro. Bien Quesada, bien el árbitro, bien Núñez, inventa la falta. Muy buen partido del número 10, está calambrado me parece. Ah. A estas alturas del partido, ¿sí? El esfuerzo físico comienza a pasarle factura entonces a Ramoncito, este Hume. Viene el árbitro, es cierto. Sí, fue foul de todas maneras, ¿eh? Lo tocan abajo, es foul. Pero bien, bien Núñez, muy bien. Y canchas como estas, sí,
es come piernas para los jugadores. Muchísimo. Es el doble de esfuerzo. Pensando en el partido del miércoles, no en San Pedro frente a la selección de Jamaica. Aquí se viene Honduras. Otra vez Oscar David, una entrada muy fuerte. Rodilla izquierda sobre el bambino. Primer amonestado del partido, correcto aquí el árbitro Quesada. Primero se tocó la rodilla y ahora el bajo vientre, sí, el bambino. Sí, donde duele más. Para Bernier. Viene el árbitro. Como decías, primera amarilla del partido. Realmente un partido que no ha tenido demasiado juego brusco. Se ha jugado muy lealmente. Patrice Bernier entonces es el amonestado en el equipo de Canadá. Bueno, en el culebrón, entonces hasta aquí el ganador es Reinaldo Rueda. Sí. Que no solamente gana, está ganando el partido hasta aquí. Está jugando muy bien Honduras en este segundo tiempo, o mejor que en el primero. Y además, a su pupilo que puso reemplazando al protagonista o a uno de los protagonistas de ese culebrón, fue la figura de la cancha. Hasta aquí lo es Ramón Núñez, que le da la victoria parcial a Honduras. Este Wilson Palacios, sentido, el árbitro dice que no hay absolutamente nada. Gran campaña también para el exjugador del Olympique del Birmingham, ahora en el Wigan, en la Premier League de Inglaterra. Y ha sido uno de los titulares inamovibles de Rueda, jugado justamente los tres partidos hasta aquí. Ha marcado 4 goles, una gran experiencia con la bicolor, 54 partidos. Comienza a ensuciarse y a ser trabado el partido. 2-1 lo dio vuelta Honduras en 10 minutos del segundo tiempo para Núñez, a los 2 y a los 10 respectivamente. Muy fuerte, la entrada es para otra cartulina, Quesada, sí señor. Llega a destiempo, llega con mala intención. ¿Quién fue, Bernier? No. Sí, sí, Bernier es roja. Afuera, sí. Roja. Muy fuerte la entrada. Amado Guevara, sí es Bernier, chao. En 3 minutos le sacaron las 2 amarillas. Con 10 hombres se va a quedar la selección de Mitchell. ¿Se da cuenta que la ley de Murphy? ¿Para qué habremos hablado? Dijimos que era un partido limpio, sin tarjetas. En 3 minutos ya aparecieron 2 tarjetas y una roja. Es para amarilla, nada más que para amarilla, no es demasiado violenta. Y ya tenía amarilla. Viene el árbitro Quesada, queda atrás, tiró todo el cuerpo de atrás. Queda con 10 Canadá. Momento muy complicado para la selección local, que está perdiendo el partido y queda con un hombre menos. Tiene que estar tranquilo, no entrar en el juego sucio, ni en el brusco, el equipo de Honduras. Y tratar de terminar este partido, ¿no? Tratar de marcar para de alguna manera bajar la persiana. Uno menos para el partido frente a México entonces. La primera baja de esta selección de Mitchell, Patrice Bernier. Juega en Dinamarca, en el Nordsjælland. Entró muy fuerte a Amado, al capitán del conjunto catracho. Que sin dudas es un jugador clave, ¿no? Amado Guevara en este equipo de Reinaldo Rueda, pero que hoy futbolísticamente no ha demostrado demasiado. Ha sido flojito el rendimiento de Guevara. Futbolísticamente, los líderes dentro de la cancha también son importantes desde el punto de vista de la presencia y de hablar y de ordenar. Ahora, con uno menos Canadá, debería aprovechar acaso Honduras para marcar uno más, intentar marcar uno más que le dé, digamos, esta tranquilidad, una victoria con mayor holgura y a comenzar a cerrar el partido, ¿no? De Guzmán. Arriba no puede dominarla Wilson Palacios. Ya la tenía Hume. Recordemos, Sammy, que todavía Honduras no ha realizado cambios. Está con los mismos 11 que inicia. Trabajo precompetitivo del banco. Víctor Coelho es el portero suplente. Miguel Castillo, Tyson Núñez, Oscar Boniek, García, Saúl Martínez, Edgar Álvarez y Marvin Chávez. Los hombres que tiene a disposición Reinaldo Rueda. Núñez, lo marcaba por ese costado Friend. Caía el bambino, la tiene Costly. Tiene que ser amarilla para Friend cuando se para el partido. Wilson. Muy violenta la falta recién.
La marca de Hume sobre Núñez. Comienza a tocar en primera Honduras. Y hace bien Henry Thomas y los Oles que bajan de las tribunas del Saputo en Montreal. El que gana es el que goza. Amado, Sergio Mendoza. Aquí se manda la bicolor buscando el tercero. Pasa sobre de Rosario, un desconocido Dwayne de Rosario hoy. Que había tenido alguna relevancia en la primera etapa, pero que en este segundo tiempo está totalmente borrado el partido. Quedó sentido un hombre de Honduras ahí debajo. El choque con Friend. En la columna. Se está desvirtuando un poquito el partido, se está jugando un poquito más fuerte. No debería entrar en esa Honduras. Hume, balón afuera, variante. Cambio entonces. En la recta final del partido se va Ramón Núñez, el hombre del encuentro. Sin lugar a duda, Gustavo, los dos goles que hasta aquí le están dando los primeros tres puntos en este cuadrangular a los catrachos. Todos los aplausos de todos los catrachos para Núñez. Gran protagonista esta noche, una noche redondita para el debutante con la bicolor mayor y además con dos goles. Aquí viene Canadá, la media vuelta. Arriba y afuera, zozobra. Llegaba para pegarle peligrosamente Rob Friend, avisa Canadá. Está interesante este chico que acaba de ingresar, Miguel Ángel Castillo, 21 años. Debutó con Reinaldo Rueda el pasado 22 de mayo frente a la selección de Belice. El muchacho de Motagua, que está recién alternando en la selección absoluta. Un muchacho que viene de la recomendación del trabajo que hizo con la preolímpica Alexis Mendoza. 21 años, aún no ha marcado goles con la bicolor. Pone un defensor. Saca un volante de creación, si se quiere, como Núñez. Está cuidando el resultado Reinaldo Rueda. Es peligroso, falta todavía. Menos de un cuarto de hora. Pero debe ser inteligente ahora Honduras, la tiene Costly. El toque para Amado. El contacto era de Mendoza. Una edición imperdible hoy, la de Al Rojo Vivo con Candela Ferro. Con toda la última información, toda la actualización de los huracanes, de las tormentas que están afectando a Estados Unidos a las 6:30, 5:30 y además una selección de ropa íntima, Sammy, con Candela Ferro. No con Candela Ferro, sino que ella lo va a presentar. O sea que no se puede perder Al Rojo Vivo a las 6:30, 5:30 del centro, aquí por Telemundo. Oscar David. Después de casi una década en el fútbol de Italia, cambia la milanesa por el bacalao. Se va al fútbol de Portugal. Lástima porque en el Inter, donde marcó muchos goles, pudo haberse quedado. Es muy difícil que pueda tener la titularidad. Está Ibrahimovic, está el jardinero Cruz, está Crespo, aun cuando no fue inscrito en la Liga de Campeones por el polémico José Mourinho, ahora llegó Quaresma. A veces es mejor que el jugador esté jugando, que tenga alternativa, y exacto, en el Benfica que esté en la Champions, ¿no? Es un lindo desafío, sin duda, para Suazo. Va por su, que puede ir por su revancha, demostrar al técnico del Inter que se equivocó y hacer una brillante campaña como la que está haciendo en Italia el bambino. Como le fue en el Cagliari, como marcó en el Inter también. Pero, como decía Sammy, es mejor estar jugando en un equipo menor, si se quiere, que el Inter, como el Benfica, pero en actividad, ¿no? Es el pan de los jugadores, justamente, ¿no? Estar jugando, mostrarse. Hume, tocando para Hutchinson. Ya la tiene De Guzmán. Inoperante de Guzmán, desaparecido de Rosario, digamos que son los dos jugadores que más la conocen en la selección de Canadá. Otra vez Julian. Son los apoyos de esta selección canadiense que no tiene apoyo, no tiene rumbo, no tiene consistencia, no lastima ya. Para mi gusto, debería cerrar la persiana con un gol más para quedarse tranquilo. Aunque faltan 10 nada más, ¿no? Los partidos, queda claro, una de las frases de
cassette en el fútbol, hay que jugarlo, pero México no debería tener problemas contra esta selección canadiense el miércoles, ¿eh? Estoy de acuerdo. A pesar que no esté Pavel, que no esté Salcido. Seguramente estará Torrado, acaso Aarón Galindo en la saga. La falta sobre Dwayne de Rosario. Interesante verlo a Saúl Martínez, a Óscar Boniel García, ya a estas alturas. ¡Viene el remate! ¡Valladar en la pelota del partido! ¡Y viene el centro! Se está quedando Honduras peligrosamente. ¿Ah? Se quedó peligrosamente. Está dando muchas licencias. Espectacular Valladares, Gustavo. Le arrancó la etiqueta de gol a ese balón. Responde por segunda vez Valladares en la segunda clara que tiene el equipo de Canadá en este segundo tiempo. Pudo haber sido el empate. Lo dejaron rematar muy solo. Muy buena reacción del arquero que responde una vez más. Buenos reflejos. Y bien rebotada hacia el costado, como manda el libro. Qué difícil, ¿eh? Qué bien la puso Friend. Se pone casi en cuclillas para ponerla de pecho y colocársela de Rosario. A bote pronto, muy buena tajada de Valladares, ¿eh? Hasta que la pelota del partido, si termina ganando Honduras, esta de Valladares, ¿eh? Impresionante. Venga Honduras, Honduras apretando, puede marcar el tercero, pero no quiere arriesgar, claro, es muy fácil desde aquí. Hay que estar en los zapatos de Rueda, viene el Bambino, tiene que aguantarla por ese sector, listo, bien. A la congeladora, pasa por Hutchinson, provoca esta falta, inteligente Suazo. Allí, en el campo canadiense, la falta de Klukowski, que pisa el palito, torpemente, tiro libre para Honduras. Y qué buen trabajo el de Suazo. Habíamos puesto un escalón por abajo de Núñez. Muy bien. El jugador del Benfica. Compartimos la repetición. Es FAU, sí señor. Hay que aguantarla allí en el campo canadiense. Hace bien Suazo. Lo mejor es estar lo más lejos posible del arco de Valladares. Siete quedan nada más para esta selección de Honduras, que lo dio vuelta en el momento justo, que reaccionó en el momento justo. ¿Cómo es el fútbol, Sammy, no? Porque a segundos nada más de haber concluido la primera etapa, Canadá se pudo haber puesto 2-0 y con eso tal vez hubiera determinado la derrota de Honduras. Se salva Honduras y en los primeros 10 minutos madruga a Canadá, como lo hizo en el primer tiempo el equipo local, y pasa a ganar el partido. ¿Eh? ¿Será que el fútbol son estados de ánimo? Goles que no haces, goles que te hacen. Está el Tere para Te Guzmán Bernárdez, tranquilamente en la cortina para el saque de meta. Favorable a la selección de Honduras. Y se viene la última variante, Brennan al terreno de juego. Jim Brennan al campo de juego. Se va Hum, que había ingresado por Rachinski. Juega en el Toronto de la MLS. Partido número 48 para este jugador canadiense que ha marcado 6 goles con su selección. Será la esperanza de Mitchell. Mira Juma, increíble, ingresó por Racinski y lo vuelven a sacar. Mal, no lo vuelven a sacar, lo saca al jugador que había reemplazado temprano a Racinski. No le gustó a Mitchell. Y se viene también. Se viene un cambio también en Honduras. En Honduras, ¿no? El que estaba pidiendo Sami Zadobnik. Boniek García. Uno de los casos aquí, Gustavo, de este muchacho, que también le prometieron que podía tener una posibilidad en el Paris Saint-Germain. Viajó a Francia, jugó 2 partidos, perdió la posibilidad en esas 2 semanas de estar con la selección. No pasó la prueba, un jugador profesional de selección, no pasó la prueba y tuvo que regresar a la Olimpia. Uno entiende que el jugador quiere, evidentemente, asegurar el futuro de la familia. Y eso se entiende. Pero hay que ver cómo lo llevaron este chico a la Paris Saint-Germain. Que acaba de entrar por Sergio Mendoza. Sí, hablábamos de esa falta de respeto, ¿no?
porque una cosa es ir a probarse, si se quiere, entre comillas, cuando uno está en sus primeros pasos. Pero Oscar Bonier García ya tiene casi 40 partidos con la selección de Honduras, mucha experiencia, y jugar con el jugador, ¿no? O sea, me parece una falta de respeto total. Y además una pérdida de tiempo, porque justamente, como decías, Sammy, es tiempo valiosísimo que pudo haber compartido con la selección, y además separa al jugador mentalmente cuando ocurren estas cosas, por la expectativa, por la ansiedad, por el viaje, por la llegada, por qué va a pasar, porque me toman, que no me toman. Bueno, no levanta anímicamente, un desgaste mental y obviamente anímico. Toca el balón ya Boniok. Aquí se viene Costly. Adrián Sirix haciendo un extraño la pelota. La tiene aquí Dwayne de Rosario, cruzando la mitad de la cancha. Viene en la barrida. Lateral en ataque con esta Alteri. A 4 menos. A 3 minutos más lo que responga el árbitro Quesada del final de los primeros 3 puntos para el conjunto catracho. Foul de Amado sobre Julian de Guzmán. Tiro libre para Canadá. Y aprovecho, Sammy, para contarte que mañana va a estar el técnico de Chivas, Efraín Flores, en Titulares y Más, justamente con Sammy Sadovnik, Jesse Lozada. A las 11.35, 10.35 del centro, Efraín Flores, técnico de Chivas, va a estar en exclusiva con Titulares y Más. Además, obviamente, no olvidemos que Chivas juega y es la casa. Telemundo es la casa de las Chivas el 20 de septiembre frente a Jaguares de Chiapas. Partido que usted podrá ver en vivo aquí por Telemundo. Ahí está. Sábado 20 de septiembre a las 8, 7 del centro. Entonces las Chivas aquí en Telemundo frente a los Jaguares de Chiapas. ¿Ya tiene las preguntas que le va a hacer a Efraín Flores o todavía no, Sammy? Sí, señor. ¿Va a ser incisivo? ¿Va a ser agresivo con Efraín Flores? No, agresivo no. Agudo probablemente. Hablaremos un poco de Vergara. ¿Cuándo no? ¡Oh! Aquí viene la pelota para Honduras. Costly y el tercero. Se la pierde. Y va a recogerla por el costado derecho hasta el Teri. Dejando el encargo para Dwayne de Rosario. Flojo lo de Costly hoy, ¿eh? Muy flojito. Realmente no entró demasiado en juego, tampoco fue, tuvo trascendencia en el ataque de Honduras. Para recapitular, a un minuto y medio más lo que agregue Quesada, es un triunfo muy importante este, el de Honduras, son 3 puntos valiosísimos que le permiten seguir en carrera, ilusionarse para continuar hacia el hexagonal. Ha ganado bien el equipo de Reinaldo Rueda, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo. Contó con 2 baluartes, con 2 figuras que estuvieron un paso más adelante que el resto. David Suazo, por su experiencia, por sus asistencias, por su inteligencia para buscar por izquierda y por derecha en los 2 goles que en 10 minutos le dieron el triunfo a Honduras. Y por Núñez, que ya no está en la cancha, pero que fue la figura y que fue el gran definidor de esta noche redondita para el debutante con la bicolor mayor. Los primeros 3 puntos para Honduras, entonces 6 tiene México en este grupo B. Segundo Honduras y terceros Canadá y Jamaica con 1 punto, pero claro, la diferencia de goles manda a Jamaica en el sótano. Honduras, Jamaica en San Pedro el miércoles y por Telemundo desde Chiapas. Canadá enfrenta a México. En las postrimerías del partido viene Honduras, la falta. No pueden cometer a estas alturas del partido una falta allí. La van a mandar al área, claro, va Sirius, van todos al área. Se equivoca aquí Osman Chávez en la falta. Tienen que terminar jugando del otro lado, muchachos. Bueno, a los ponchazos, pero va 4 minutos más. ¡Tanto! Inicio, men. Ahí está Mena levantando la pizarra electrónica. Hasta los 49. ¡Jugamos, Sirius, del otro lado! Gran defensor Sirius. La manda al saque de meta. Sí, y la tarea para Reinaldo Rueda es justamente corregir el tema del juego aéreo, donde Honduras nunca pudo ganar en estos 90 minutos con los centros que le ha tirado el equipo canadiense. Por suerte, Sirius se equivocó de lado y en lugar de mandar el frentazo hacia el arco de Valladares, la mandó al lateral. Pero es una de las
de las partes débiles de esta selección de Honduras, que deberá corregir en función de lo que queda de esta tercera fase y del hexagonal, ¿no? Ahora volverá ya Figueroa para el partido frente a la selección de Jamaica. La media vuelta, cuidado con esta. La tiene que reventar bien Emilio Izaguirre. Y que tal vez Maynor Figueroa fue el que le ponga un poquito de orden a la defensa. Sí, con Bernardes. Estuvo muy nervioso Chávez. Aquí se viene Canadá buscando la última alternativa y buscando el empate. Julián de Guzmán. La marca de Bonnie García. Tienen que sacarla de ahí. No pueden seguir jugando en su propio terreno. Klukowski. Sirve de manos de Guzmán otra vez para Klukowski. Terminó con 10 elementos, fue expulsado Bernier en el conjunto canadiense. Pero ya ganaba Honduras por 2-1. Los dos tantos de Núñez, que no está más en el partido. Activa Hutchinson, se complica Hutchinson. Tiene que tapar Guevara, el toque para Klukowski. Al área la tiene que mandar en esta recta final. Klukowski sigue tocando Canadá. Activa Hutchinson, la manda al área. Bien, despejando ahora Boniek. Le queda Sirius, se manda Suazo, sigue Suazo. No pasa nada. Me permite, Sammy, innecesariamente Honduras se mete todo en su campo. Venía llevando el partido perfectamente. ¿Para qué se repliega de Guzmán? Le quedaba Bernardes. Se terminó complicando realmente. Hasta que el cuarto árbitro levantó la pizarra con el descuento y se tiraron todos atrás cuando tenían el partido totalmente controlado. Sufre innecesariamente Honduras. Uno más. En este final. Increíble. Paso se queda a dormir ahí, ¿eh? Ya el tiempo pide Chávez. Ya Chávez. Claro, hasta que venga la camilla. Dentro del tiempo de reposición. El desgaste físico. Hay partido el miércoles en San Pedro Sula. Seguramente algunas variantes para la selección catracha, y esta pudo ser. Se acalambró, Sí. Se acalambró solito. En ese estirón, sí. ¿Dará un minuto más Quesada por toda seguro, esta pérdida, ¿no?, de tiempo? Se ha acalambrado totalmente. Pierna izquierda. ¡Out! Clarísimo, Quesada. Tiene que decir en francés, no entiende. Está en Montreal. ¿Cómo sería en francés, Sammy? Ahí sí me agarró usted, ¿no? No, usted, perdón. Pero me dijo que hablaba francés. No. Aquí viene el lateral. Sirius la manda directamente al cajón grande de Valladares. Hubo un empujón, reclama Suazo. Totalmente embotellado Honduras en esta recta final. Dramático. La pelota arriba. Se la perdió. El golpe de cabeza de Brennan pudo ser para Canadá. Bueno, y con el juego aéreo, Canadá intenta el milagro. A segundos nada más que el gol se perdió. Increíble. Solo frente a Valladares. Qué mal que marca Honduras de arriba. Lo pudo haber empatado Canadá. Un partido que no merece, pero para nada, empatar. Pero que se complicó solito Honduras. Se tiró todo atrás. Termina jugando apretado contra su arco. Tiene que tenerla esta. Ahí está, tiene que tenerla. Tiempo Quesada, él ahora, el Bambino. La pelota se va del terreno de juego, la manda lejos el Bambino. No, señoras y señores, Quesada hace sonar su silbato, se persigna Reinaldo Rueda. Los primeros 3 puntos de Honduras están en la bolsa. Merecido, justo, gran triunfo de Honduras, clave.